La tecnología avanza a pasos agigantados. Hace unos años hablamos de fotogrametría en el celular. Luego apareció Nerf con una tecnología similar. Ahora tenemos entre nuestras manos a 3D Gaussian Splatting, que prometerá ser mucho más eficiente y rápida en cuanto a la digitalización de entornos reales. En este video te explicaré qué es esta tecnología y sobre todo cómo puedes probarla tú mismo. Sí, ahora mismo te enseñaré de manera sencilla. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Estos conceptos suelen ser muy complejos, pero trataré de resumirlo lo mejor posible. El 3D Gaussian Splatting permite la representación en tiempo real de escenas fotorrealistas generadas a partir de pequeñas muestras de imágenes. Esta técnica funciona salpicando pequeñas manchas de color gaussianas sobre un lienzo 3D. Cuantas más manchas existan, más detallada y realista se volverá la escena. Muchos indicaron que 3D Gaussian Splatting es mucho más rápido que Nerf. Algunos dicen que es hasta 10 veces más. El interés por esta técnica ha escalado tanto que en menos de un año ya está disponible en dos plataformas, Polycam y Luma AI. Cada una está trabajando en diferentes aspectos, así que realizaré videos aparte. Ahora hablaremos de Polycam. Polycam tiene una web donde explica cómo podemos usar 3D Gaussian Splatting. Ahora está de manera gratuita, pues indican que esta está en fase experimental y todos los proyectos que generen serán públicos y usados para propósitos investigativos. De hecho, ya hay varios modelos generados. Probemos este, que es de verdad espectacular. ¿Te gustó? Pues ahora mismo vas a crear tus propios proyectos. Para crear tu proyecto, debes tener una cuenta en Polycam. Primero, debes elegir un buen escenario, objeto o situación específica. Luego, tomar fotos a su alrededor. Toma la mayor cantidad posible. Polycam dice que debes tener mínimo 20 fotos y máximo 200. La cantidad y calidad de fotos serán las responsables del éxito de la escena 3D. Presionamos este botón y aparecerá una caja donde agregaremos nuestras fotos. El año pasado viajé a Arequipa y tomé una serie de fotos de su escudo grabado en piedra sillar. De hecho, lo subí en Polycam. Y ahora lo trabajaremos con 3D Gaussian Splatting. Subiremos nuestras fotos. Serán 141. Este será un proceso largo, así que mucha paciencia. Polycam te avisará cuando esté listo el escenario 3D. ¡Listo! En nuestro workspace aparecerá nuestro trabajo. Hacemos clic y veremos la magia. Estoy usando el navegador Brave porque así obtengo la experiencia más fluida. Es genial lo que podemos obtener, es como estar dentro de un sueño. Tenemos la misma calidad que viste en la fotogrametría, solo que aquí tendremos más información, e inclusive podemos navegar y pasear por la escena. Ahora haremos otro ejemplo. Tengo otra estatua de piedra sillar, esta vez será un águila. Vamos a subir 80 fotos y a esperar. ¿Estás listo? 3, 2, 1. Acá estamos. Ahora en el escenario del águila. Existe una buena calidad en el resultado 3D. Podemos caminar por todo el escenario. Y descubrir cosas que no me había dado cuenta. Por ejemplo, acá vemos una parejita al fondo. Seguimos caminando y nos daremos cuenta que hay un auto rojo. Perfecto, navega por todos los sitios.
3D Gaussian Splatting permite virtualizar elementos difíciles como agua, espejos, vidrio, detalle de arbustos, entre otras cosas. ¿No me crees? Checa este escenario. Visite un parque de Lima. Acá está un Buda en el centro de la pileta. ¡Qué genial se ve! Mira el agua, mira el reflejo. Puedes probar con otras superficies y así seguir experimentando. Te estarás preguntando, ¿cómo puedo usar este escenario 3D en mi proyecto inmersivo? Por ahora es un poco difícil importar de manera cómoda estos proyectos, pero poco a poco ya están apareciendo soluciones. Polycam da sugerencias de usar un plugin para Unity y Unreal Engine, aunque Polycam está en camino de integrarse. Y cuéntame, ¿te gustó 3D Gaussian Splatting? ¿Cómo usarías esta tecnología? Estaré leyendo los comentarios. Ya sabes, si te gustó este video, déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye.